Esto que usted acaba de ver no se trata de una película de acción, sino de la realidad. Y sucedió este fin de semana en la Ciudad de México y en el Estado de México. Aquí en nuestro país, los policías de Zagualcóyotl en el Estado de México iniciaron una persecución en lo que parecía ser un tráiler robado. La pesada unidad escapó a toda velocidad, provocando varios choques para rebasar los límites del Estado de México y entrar a la Ciudad de México. Los oficiales pidieron refuerzos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana se unió a la persecución recorriendo a toda velocidad por Calzada de Tlalpan. Ante la negativa para detenerse, los oficiales comenzaron a disparar a los neumáticos del tráiler y fue hasta la altura del Metro Nativitas. Cheque nada más la distancia que hay desde el Estado de México, cruzar todo Tlalpan hasta el Metro Nativitas, casi llegando al viaducto, cuando los policías pudieron detener a este chofer. ¿Qué le parece? En otras noticias, durante la Nochebuena y el domingo de Navidad se registraron varios hechos violentos, como el hallazgo de fosas clandestinas, ejecuciones armadas y levantones, esto en Sonora. Tan solo en Guaymas y Empalme se registraron al menos 3 ataques armados con saldo de 3 personas muertas y también reportaron a 2 jóvenes levantados por la fuerza que permanecen en calidad de desaparecidos. Mientras que en Cajeme hubo ataques armados, ejecuciones y también encontraron una fosa clandestina en una noria de un campo agrícola en el Valle de Yaqui. Hasta el momento se han recuperado 2 víctimas, pero continúan la excavación del pozo.